en este informe registramos la actividad que se realizó en la ciudad de Las Piedras en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Bajo el lema Nosotros Podemos y Vos, la pasada jornada la Red de Discapacidad Eje Ruta 5 realizó una actividad apuntando a la visibilización, promoción y sensibilización. Decidimos este año hacer algo acá, ¿no? Hacer algo en la ciudad de Las Piedras y llevando más o menos esto del tema de la discapacidad a sensibilizar a la gente, ¿no? Y bueno, buscando concientizar un poco a las personas de cuáles son las discapacidades que tenemos, qué es lo que hace cada institución, qué es lo que pretende, qué es lo que brinda. Y también dar a conocer a la gente esa información, ¿no? ¿Dónde estamos y qué hacemos, quiénes somos? Este encuentro fomentó la participación de diferentes instituciones y organizaciones que trabajan en la mejora de la calidad de vida y el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Según datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística, en nuestro país más de 500.000 personas presentan algún tipo de discapacidad. Los derechos al acceso, los derechos al deporte, a la recreación, a la cultura, a la educación, tienen que pasar por la explicitación de un número muy importante de niños, niñas, jóvenes, también adultos mayores, que requieren nuestra mirada. Así que estoy muy contento porque además es un clima de alegría, un clima de participación, un clima de que todos son parte de este proyecto y así es como salen las cosas bien. Actualmente, integrantes de la red están desarrollando un proyecto para la creación de una comunidad de personas ciegas y de baja visión. Apuntamos a que las personas ciegas y baja visión también, dado nosotros también tenemos el mismo problema y que tenemos a su vez las mismas obligaciones, pero también los mismos derechos que las personas que no tienen discapacidad. Entonces, dado que en Las Piedras no hay nada y para todo tienen que ir a Montevideo, vamos a tratar de conseguir un técnico de orientación y movilidad, que es como ayudar a una persona ciega o baja visión, entre otras cosas, las diferentes técnicas que hay, el uso del bastón, para que las personas ciegas no se queden en la casa, sino que también puedan salir. Para eso vamos a darle los números de teléfono, que son 2364-2866, que es el teléfono de desarrollo social de Las Piedras, 099-176-560 o 095-411-293. Con esos dos últimos teléfonos se pueden comunicar en cualquier horario. Entérate de todo lo que pasa en nuestra región a través de las siguientes carteleras. Desde la principal plaza de la ciudad finalizamos un nuevo reporte. Recordá que podés dejarnos tu me gusta en nuestra página en Facebook, Enfoque Regional TV. Y mañana viernes te esperamos para compartir nuestro último informe de la semana.